Un cordial saludo, buenas noches y bienvenidos una semana más a Onda Cofrade en Onda Cádiz Televisión. Hoy miércoles, el último día, por cierto, el último programa de este mes de julio. Les recuerdo que seguiremos durante todo el verano, como hemos hecho durante los 8 años que vamos a cumplir ya en septiembre, desde que este programa se pusiese en antena. Calor en esta noche del 30 de julio, también dándole las buenas noches a José Joaquín León. Hola, buenas noches, Guillermo. Calorcito. Bueno, pero tampoco tanto, mucho, ¿no? Yo creo que este mes de julio no está ha sido de viento de levante, ha sido un mes de poniente y eso siempre en Cádiz refresca un poquito. Que siga así un poquito más, que el poniente refresca. Antes de pasar a otras cosas, porque tenemos un interesantísimo reportaje que ofrecerles, también darle las buenas noches y la bienvenida, porque como tales es la primera vez que acuden a nuestro programa, lo cual agradecemos muy de veras la presencia de dos flamantes hermanos mayores, que además ambos debutan en el cargo. Es la primera vez que acceden a la máxima responsabilidad de sus juntas de gobierno. Y además son dos hermandades, dos cofradías muy significativas de nuestra capital. Por una parte, y cronológicamente, la del Domingo de Ramos, en este caso una hermandad la más joven de las de penitencia que tenemos en nuestra capital, pero que durante sus años de existencia pues ha sabido implantarse y buscar y tener de derecho propio un sitio muy importante dentro del conjunto de la nómina de hermandades y cofradías de nuestra capital. Hablo de la hermandad del Señor del Amor Despojado y María Santísima de la Concepción y su flamante, como digo, hermano mayor, Alfonso Cortés. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Guillermo. Gracias por estar aquí. Te lo agradezco de verdad, muy de veras, el que hayas atendido la invitación. Gracias a ti por invitarme. Y bueno, y a la derecha de Alfonso, otra hermandad, cronológicamente también, siguiendo en el tiempo, significativa, de un peso importantísimo en nuestra capital, en la otra punta casi podríamos decir de Cádiz, desde el barrio de San José nos venimos hasta el barrio Santa María y hablamos de la hermandad del Regidor Perpetuo, la de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, otro hombre que también debuta, que tomaba posesión del cargo hace ni 5 días concretamente. Una semana concretamente, y que es José Manuel Verdulla. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Guillermo. Enhorabuena y bienvenido y, por supuesto, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, ¿cómo afrontas, José Manuel, estos, ya tienes 4 años por delante para desarrollar tu programa? Interesante, por otra parte. Si me dices que lo definas rápidamente, con dos palabras. Sí. Ilusión y responsabilidad. Uh-huh. Ilusión en el cargo y responsabilidad por lo que conlleva ser el hermano mayor del Regidor Perpetuo. Por supuesto que sí. ¿Y en tu caso, Alfonso? Pues mira, prácticamente él todo lo ha comentado. Nosotros venimos con muchísimas ganas y con mucha ilusión de llevar esto adelante. Nosotros, ya tú lo has dicho, somos una hermandad joven y tenemos que poquito a poco ir subiéndola, y eso es lo que vamos a hacer. Muchas ganas y mucha ilusión. Vamos a hablar con Alfonso Cortés y con José Manuel Verdulla, los hermanos mayores del Señor Despojado y también del Nazareno, de muchas más cosas de lo que tienen planteado de aquí en adelante a los próximos 4 años. Pero antes, José Joaquín, cerrando la serie que iniciábamos hace mes y medio sobre los templos que han tenido que tienen dificultades y que han cerrado, de hecho, al culto, si no a la totalidad, parte de sus dependencias, motivado por el estado de precariedad que presentan las instalaciones, comenzábamos con la parroquia de San José, seguíamos de con San la de la, Antonio. Perdón, de San Antonio. San José ya se arregló, afortunadamente. Tenía San José metido en la cabeza con el tema del despojado. Comenzábamos con San Antonio, que ha cerrado ya el culto, lo que es el templo. Seguíamos con la Divina Pastora. Sí. Y hoy vamos a cerrar esta serie con la parroquia diocesana y castrense, o castrense y diocesana, del Santo Ángel Custodio. En un reportaje en el que van a ver, elaborado por José Joaquín León, el estado, con el padre César Sarmiento, de cómo se encuentra en estos momentos la parroquia del Santo Ángel. Estamos en la parroquia castrense del Santo Ángel, uno de los templos gaditanos que está teniendo problemas de conservación y que está necesitado de obras que se deberán realizar en los próximos meses. Y estamos aquí precisamente con el párroco, con el padre César Sarmiento, al que le queremos preguntar por el contenido fundamental de estos problemas y las necesidades que tiene la parroquia. Pues ahora mismo los problemas mayores se localizan en lo que son las instalaciones de la parroquia, más que en el templo propiamente dicho. Sí, perdón, porque el templo lo vemos aquí, que dentro de lo que cabe está en un buen estado de conservación y se hicieron obras recientemente. Ahora mismo está abierto al culto y por lo tanto las personas pueden acudir a este templo, pero el problema está en las actividades parroquiales, sobre todo, que no se pueden realizar, ¿no? Sí, efectivamente. Ya con el motivo del cierre de las instalaciones, todas las actividades parroquiales se tuvieron que empezar a desarrollar en el templo, como ahora mismo se está
se han terminado las catequesis, pero sé todas las reuniones de Cáritas, la atención a los necesitados por parte de Cáritas y las reuniones con las distintas hermandades y cofradías, y todo lo que se quiere realizar en la parroquia tiene que hacerse dentro del templo, con el problema que supone gente que entra a rezar, que molesta y todo. Pero bueno, no obstante, aunque el templo se ve más o menos bien, también tiene su problemática en la cuestión de la electricidad, lo que son las vigas interiores de las cubiertas y la misma solería, que están muy, muy deteriorados, ¿no? Pero el problema fuerte, fuerte ahora mismo es el interior, que está, bueno, pues apuntalado la segunda planta para evitar el derrumbe de las cubiertas y por tanto tampoco se pueden utilizar las partes de abajo, puesto que van comunicadas, ¿no? Sí, para que nuestros espectadores se hagan una idea real de cuál es la problemática que ahora mismo existe en el Templo de la Castrense, vamos a hacer un recorrido para que podamos verlo in situ y así lo contemplamos más, con más detalle y con más verismo, diríamos, todo lo que es esta problemática. Pero ya que estamos también en la iglesia, bueno, se puede comentar que, por ejemplo, en meses pasados, ¿no?, se han hecho algunas obras. Y, por ejemplo, aquí, ¿no?, en este altar de Desamparados, se hizo una reparación. Aquí en la capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, que es el primitivo altar mayor de la Real Parroquia Castrense, se hicieron obras de reparación en la cubierta en febrero del 2011, puesto que un año anterior, en marzo del 2010, se hundió la cubierta y la bóveda. Entonces, en febrero del 2011 se reparó, se arregló la cubierta y por eso se puede estar utilizando ahora. Se hicieron después, por parte de la Hermandad de Nuestra Señora de los Desamparados, se hicieron mejoras en el retablo y en el adesentamiento de lo que es el primitivo altar mayor y está ahora pues al culto y pudiéndose utilizar tranquilamente. Con cierta normalidad. Sí. Bueno, pues ya pasamos a las dependencias interiores, donde podemos ver estos desperfectos. Estamos ya en el interior de la sacristía de la parroquia castrense y se puede decir que la sacristía está todavía habilitada para, bueno, para lógicamente para las celebraciones eucarísticas, ¿no? No, la sacristía no se utiliza tampoco para nada. Está desde esta puerta hacia acá, no se puede acceder a ninguna de las instalaciones. O sea, que esta puerta es la que marca lo que sería el cierre de las dependencias. De las dependencias parroquiales. Bien. Y ya a partir de aquí entramos en una zona que se puede empezar a ver que tiene bastantes problemas de conservación. Sí, esta parte es la que lleva a la zona del campanario y a unos locales de la parroquia que son los que, con una pequeña intervención por parte del Ejército de Tierra, se están arreglando para poder ser habilitados. Sí. Ya al comienzo del curso y poder desempeñar todas las labores de catequesis, de atención de Cáritas a todas las familias necesitadas de la parroquia, que son unas cerca de 70 familias que se atienden mensualmente en la parroquia. Sí, porque aquí como podemos ver si se están haciendo ya esas obras de reparación que nos dice para por lo menos la parroquia pueda funcionar mínimamente, ¿no? Claro, en estos locales que se han panelado, se han dividido y se han sacado dos habitaciones para despachos y atención de Cáritas y las necesidades que haya. Y después otra sala más grande que se va a habilitar para las catequesis y para las reuniones con la gente de la parroquia y para todo lo que se necesite, puesto que aquí también en la parroquia se presta apoyo a las asociaciones de vecinos de las distintas zonas del barrio y de todo esto, que hacen aquí sus reuniones. Y es lo que están trabajando ahora. Ahí podemos ver que hay ya trabajadores que están haciendo estos trabajos de adaptación, ¿no? Pero claro, esto es una mínima parte dentro de lo que sería la obra que hay integral que realizar en la Castrense. Claro. Esto es un desahogo que nos permite poder dar un servicio mínimamente digno a toda la gente, ¿no? Y poder dejar el templo para lo que es, para la oración, para el culto y para que la gente pueda entrar y rezar y nada más, ¿no? Sí. Hemos visto la obra también que se está realizando en el campanario, ¿no? ¿Nos lo puede explicar? Es una obra sobre todo en la zona de la cubierta, que es donde están pues las vigas más deterioradas y en peor estado.
y también todo lo que es la subida de la escalera, que las paredes pues están muy mal y hay que, bueno, consolidarlo y, bueno, en fin, una reparación que se realiza para poder utilizar las campanas, porque ahora mismo también el peso de esas campanas, y que son de volteo, pues tienen su, bueno, pues su peligro también, ¿no? Claro. Entonces, estas obras, las de las dependencias parroquiales que se están habilitando y las del campanario, son las que ahora mismo se están haciendo a cargo del Ministerio de Defensa con... Bueno, con son unos créditos que ha dado el Ejército de Tierra, que es el que está llevando a cabo ahora mismo estos arreglos. Y que está mostrando una buena disposición junto con otras instituciones para poder hacer ahora lo gordo, podríamos decir, que es lo que vamos a ver y que es la restauración que está pendiente. Claro, efectivamente, toda esta zona es la que está pendiente de ese proyecto, en el que ahora mismo pues todos son pues muy buenas intenciones y buenas disposiciones para poder acometerlas, ¿no? ¿En qué fase está este proyecto? Bueno, pues ahora mismo está en estudio. Ya hubo, como salió en la prensa, en el mes de mayo, hubo una reunión por parte de, pues, del director general de infraestructuras del Ministerio de Defensa, por parte del Ayuntamiento de Cádiz, por parte del Obispado de Cádiz, por parte del Arzobispado Castrense, también por parte de la Asociación Pro Rehabilitación Integral de la Real Parroquia Castrense, que se ha constituido un grupo de ciudadanos que quieren sacar adelante esta asociación con la idea de poder promover el arreglo, y entonces por parte de todos pues hay muy buenas intenciones, ¿no? El Obispado de Cádiz, al no ser el propietario del templo y no sentirse como parte, bueno, pues actora del mismo, pues manifestó que se desmarcaba de ese proyecto de restauración, ¿no? Por tanto, bueno, pues también es entendible, ¿no? Los Espados de Cádiz, pues al no tener fondos, bueno, fondos, ¿no? Y no tener jurisdicción eclesiástica, podríamos decir también, ¿eh? En el templo pues se ha desmarcado, ¿no? Entonces, pues aquí son las partes, las otras, las que, bueno, pues ahora, después de esa primera toma de contacto, pues son los que, bueno, pues con los distintos estudios que se realizan por parte de los técnicos y de todo, los que en un futuro pues se volverán a sentar y verán las posibilidades de colaboración o no en el proyecto, ¿no? Bueno, pues vamos a conocerlo más directamente visitando estas dependencias, que son las que ahora mismo están en peor estado y además pendientes, sí, claro, de esas obras. Hombre, que están los despachos, las aulas, todo, que evidentemente no se puede utilizar, ¿no? Sí. Ahora ya veremos la parte de arriba. Bueno, las obras ya tienen un presupuesto que es bastante elevado, ¿no? Bueno, hay unos estudios hechos previos, porque, bueno, siempre hay que saber un poquito de lo que vas a hablar y a lo que te vas a enfrentar. Y hay un presupuesto, pues eso, pues de 1.100.000 euros, es lo que está previsto. Evidentemente, eso después ya se tiene que concretar más. Una vez que se decida la acometida de la obra y ver todo, pues habría que hacer un estudio ya concienzudo de lo que se va a realizar en concreto y de todo lo que conlleva. Y entonces ya, bueno, pues podrá subir o podrá bajar un poco. Pero vamos, en líneas generales más o menos es el gasto previsto, ¿no? Y aquí estamos viendo ya algunas de la zona que está en peor estado, que está incluso apuntalada, ¿no? Toda esta zona ya, la segunda planta está toda apuntalada. Bueno, se ven las vigas, tampoco hay que explicarlo mucho. Sí. Que se ve cómo están de afectadas, bueno, pues por los xilófagos, por el agua, por todo, ¿no? Y sí. Entonces, bueno, pues está todo apuntalado. Se optó por este sistema para no cargar demasiado sobre el peso del suelo, por que no haga presión en la otra planta, ¿no? Sí. Aquí vemos también, ahora vamos a entrar en las dependencias que utilizaba la Cofradía de Expiración. Sí. Que también, pues lógicamente, tiene ahora el problema de que se ha quedado sin estas instalaciones para poder ellos hacer sus actividades normales, ¿no? Efectivamente, una vez que hubo que desalojar todo el edificio, pues las instalaciones que la parroquia les dejaba para que ellos pudieran tener sus actividades y su casa de hermandad, pues también tuvieron que desalojarlas, ¿no? Evidentemente. Y bueno, pues han tenido que buscarse otro sitio y seguir trabajando, ¿no? Sí. Vamos a seguir el recorrido por esta zona, ya es la segunda planta, ¿no? Y
y como vemos, pues realmente está en una situación de un deterioro que no digamos que amenaza, pues tampoco hay que dramatizarlo, ¿no? Un derrumbe inminente, pero sí está claro que su estado de conservación obliga a unas obras en un plazo no muy lejano, porque si no, sí que podría haber ese riesgo, ¿no? Efectivamente, no amenaza el derrumbe inminente porque está apuntalado, porque si no se puede apreciar cómo iba cayendo todo, ¿no? Sí. O sea que esto es, está ahí, ¿no? Pero bueno, se ha puesto los medios necesarios para que evitar que caiga, está claro. Y otra zona que vamos a ver ahora que también tiene un deterioro importante es la zona de las cubiertas, ¿no? Sí, las cubiertas lo que afectan es al templo y a todo lo que es las dependencias parroquiales, que es casi lo peor que está de todo, porque sí, ya arreglando las cubiertas ya todo lo demás es más accesible, ¿no? Sí. Bueno, y aquí estamos ya en la cubierta de lo que es la zona de lo que sería la azotea, podríamos decir, sí, ¿no? De la parroquia castrense, donde también podemos ver un poco, pues, la situación que está, que también, claro, tiene un deterioro importante. Sí, bueno, se ve toda los hundimientos que hay en la cubierta, que son los que provocan, evidentemente, la caída de las vigas y todo, ¿no? Sí. Después toda esta zona, bueno, se ven los muros cómo van siendo deteriorados y cómo va siendo todo. Que hay que decir que estas fachadas de aquí, esta del patio, limítrofe además con la Facultad de Medicina. Efectivamente. Y que toda esta zona es ya de 1653, 1700, que es cuando se hace toda esta zona de por aquí. Sí. Que este año ya pues celebramos el 250 aniversario de la parroquia. Sí, que además esa es una de las, bueno, de las circunstancias que también se ha dicho, que quizá para poder hacer la restauración, que también en sintonía con esta celebración, que lógicamente se pudiera conmemorar con la solemnidad que merece, ¿no? Claro, y hay que tener en cuenta que Cádiz tiene pues la primera parroquia castrense de España, que es erigida el 19 de octubre de 1764 por el Papa Clemente XIII a petición del rey Carlos III, que no deja de ser una singularidad que tiene Cádiz, ¿no? Como tantas que tiene, y gracias para la historia de la misma ciudad como de España, ¿no? Sí. Que ha ido siempre marcando y siendo la pionera en muchas cosas, ¿no? La ciudad de Cádiz. Y evidentemente el que se puedan realizar obras y que se pueda arreglar todo este complejo parroquial, pues sería casi la mejor manera de poder celebrar el aniversario, sin duda ninguna. Pues esperemos que las autoridades y las instituciones, que ya de hecho han tomado cartas en el asunto y han celebrado reuniones, tanto el Ministerio de Defensa como el Ayuntamiento, como la posibilidad también el Arzobispado Castrense, ¿no? y otras instituciones que se puedan sumar, colaboren en este proyecto para que se pueda realizar en los próximos meses y podamos ver que la castrense recupera su esplendor en todo el edificio, ¿no? Sí, bueno, en eso estamos trabajando y en esa dirección nos estamos moviendo. Yo creo que todo el mundo está ilusionado y todo el mundo tiene buenas intenciones en ello, y ahora es cuestión ya de, bueno, pues de sentarse y ver las posibilidades de cada uno y todos pues arrimar el hombro, ¿no? O sea que en ese aspecto yo creo que estamos todos tirando en la misma dirección, ¿no? Claro, y esperemos entonces que todo eso se concrete y pronto, como decíamos, sea realidad. Sí, sí. Pues muchas gracias, y vamos ahora también a mostrar lo que ya sería la zona esta de cubiertas, ¿no? En la parte de la bóveda, ¿no? Esta es la parte de la bóveda, que es la parte antigua, propiamente dicha, de 1764, y la otra parte, la que está a dos aguas, esa ya es del siglo XIX, que es con la ampliación del templo, y ya queda con planta de salón y es la más nueva, ¿no? El reportaje que se realizó
la pasada semana en la parroquia diocesana castrense, el Santo Ángel. Custodio, el estado realmente es lamentable, el que ofrecen las dependencias de la parroquia. El estado es lamentable y yo quiero aprovechar también para agradecer la colaboración que ha tenido el Ministerio de Defensa. Cierto. Y las autoridades militares responsables en Cádiz por habernos permitido entrar allí y poder mostrar a todas las personas estas circunstancias en las que está la parroquia castrense, que sí, obligarán a un acuerdo en los próximos meses para poder restaurarla. Se está trabajando efectivamente, como han podido comprobar, hay zonas que ya están siendo rehabilitadas y se está trabajando para, si es posible, para conmemorar ese 250 aniversario de la parroquia, el poder llevarlo a cabo con las dependencias abiertas. Y efectivamente me sumo a ese agradecimiento que este programa y esta casa al Ministerio de Defensa y a las autoridades militares de Cádiz, que han hecho posible efectivamente que las cámaras hayan podido entrar en lugares en los que no se podía entrar, por otra parte, por el peligro, como han podido ver, que entrañan algunas de estas zonas. Dicho esto, cerramos esa serie que hemos hecho de los tres templos en Cádiz que han cerrado por distintos motivos, todos de estructura y de deficiencias que presentan, y hablamos con nuestros invitados, que me imagino que habrán visto efectivamente igual, tanto Alfonso Cortés como José Manuel Verdulla, el estado en el que se encuentran. De, por otra parte, bueno, habla de por sí misma de la antigüedad y la historia que tesoran muchos templos de Cádiz, ¿no? Y que bueno, que ha hecho falta conservación, naturalmente, pero en fin, tenemos historia en ese aspecto. No, no, es sorprendente ver el estado. Eso, uno había escuchado, sabe las noticias, pero hasta que no ve la imagen por dentro, la verdad es que es un poco triste. Que lleguen, bueno, a ese estado de conservación edificios históricos como ese. Efectivamente, y ya, ¿verdad?, se está trabajando. Defensa está invirtiendo dinero en esas obras y más, que se van a invertir también progresivamente hasta conseguir la recuperación y rehabilitación completa del templo de la Castrense, que forma parte de la historia de Cádiz. Por otra parte, fue el primer templo castrense, sí, que hubo en España, y tanto miembros de la Casa Real y a nivel castrense ha sido escenario de importantísimos actos. Ha sido un templo muy importante, no, el templo de la Castrense, sí, y sobre todo también en esa colaboración que están haciendo ahora las autoridades para intentar la restauración, sí, el ayuntamiento también está colaborando con las autoridades de defensa, y bueno, que se concrete porque el presupuesto es de más de un millón de euros para todas las obras. Hace falta para recuperarlo íntegramente. Esperemos que se arregle pronto y vuelvan otra vez. Eso es lo que hace la hermandad a su sede canónica, naturalmente, las tres que allí radican. Bueno, Alfonso, la hermandad de Domingo de Ramos, el Señor del Amor despojado de sus vestiduras. Tú decías que, decía yo, la hermandad de penitencia más joven que tenemos en Cádiz. Sin embargo, en tan poquísimo espacio de tiempo, sois una de las hermandades que tiene peso dentro del contexto de la Semana Santa gaditana. Sí, de verdad que sí. Llevamos 7 años y la hermandad está cogiendo una fe bastante grande. Ya tenemos 1.100 hermanos, pero 1.100 hermanos... De hecho, no que luego hay que quitar porque... No, de hecho son 1.100 hermanos y la verdad que sí, que la gente del barrio está muy, muy metida con la hermandad y de hecho cualquier cosa que hacemos en el colegio se llena, ¿no? Y nosotros pues colaboramos muchísimo con Cáritas, con la Bolsa de Caridad, o sea que colaboramos con muchísima gente que de verdad lo necesita, que de eso es lo que se trata. Tú eres de los primeros, por cierto, de la hermandad. De cuando hubo que dar aquel paso adelante para crear la hermandad salesiana de penitencia, ahí estaba Alfonso Cortés. Sí, bueno, ahí la hermandad, yo creo que ya tú lo sabes, la hermandad la formó el padre Perdigones. El número uno, por cierto. El número uno, el Luis Rivero, el antiguo hermano mayor, mi hijo Joaquín y Eugenio Mariscal fueron los que formaron la hermandad. Y claro, yo en el momento que me dijo, papá, vamos a hacer una hermandad, yo soy salesiano igual que él. Y me metí y estuve. Nunca he estado en la Junta de Gobierno con Luis, pero siempre estaba ahí. Siempre estaba colaborando y ayudando dentro de mis posibilidades a lo que se podía. José Manuel Verdulla, se puede decir que se ha criado como cofrade desde chiquitito en la Hermandad del Nazareno. Yo nací en el barrio Santa María. Por eso digo, tú eres de Santa nací María. Nací en la calle El Viento, número 6. Y vinculación con la cofradía directa, siendo hermano desde los 17 años. Sigue siendo muy joven todavía, pero bueno, han pasado años, naturalmente. Pero al margen de todo ello, José Manuel, el criarte como cofrade la devoción al regidor perpetuo en un barrio tan significativo como en Santa María y verte como en tu trayectoria, que ha sido como hermano prácticamente durante toda tu existencia como cofrade, aunque has estado en la Junta de Gobierno, y ahora como hermano mayor. O sea, tú te acostaste un día como hermano de la cofradía, te levantas al día siguiente, sigues siendo hermano, pero hermano mayor.
Vamos a ver, esto ha sido como un noviazgo muy largo. Un noviazgo que empieza eso. Una con historia de amor, se puede con decir. Con 17 años, te vinculas a la cofradía, Jueves Santo, vas saliendo, vas conociendo gente, das un pasito más y ese noviazgo pasa a formar parte de la Junta de Gobierno. Igual entras con desconocimiento, vas participando, vas colando, te van dando cargos de responsabilidad. Uh-huh. Y llega un momento en el que, igual que todos los noviazgos, tienes que dar un paso más. Y entonces, por las circunstancias, pues Santiago terminaba su mandato, terminaba el segundo mandato. Lo planteé, lo hablé con gente, vi que estaba arropado, vi que el grupo que se formaba era un grupo bastante bueno, muy sólido, con una trayectoria parada ya, por, bueno, con muchísima experiencia, y lo decidí, lo decidí. En poco tiempo hicimos el proyecto, me ayudaron y ahí estamos, con mucha ilusión, como he dicho al principio. Que no es poco, naturalmente, con los tiempos que corren. Sí, hombre, y además una hermandad, la del Nazareno, que también, digamos que vista desde fuera, tuvo algunos problemas internos. Todo eso, ¿cómo lo enfoca la nueva Junta? Primero intentando olvidar, hay que dar un paso adelante, lo que pasó, pasó, pero a pesar de que se habla del incidente que salió en prensa, ¿no?, que fue el famoso juicio, yo creo que lo que más marcó, lo que más daño nos hizo a nosotros, daño en el sentido personal, fue la muerte del padre Marcelino, uh-huh, que se nos olvida un poco. O sea, los dos sucesos casi se unen en cuestión de 6 meses, ¿no? Entonces eso nos hizo sentimentalmente, emocionalmente, uh-huh, muchísimo daño. Nos hundió mucho porque el padre Marcelino aportaba, era un amigo más. Cuando nos sentamos en la Junta de Gobierno, hablaba, compartía, decidía y ya digo, era de la familia, se venía con nosotros a todos sitios. El tema del juicio, pues bueno, ahí quedó. Todavía no hay nada claro. Salió en prensa, se habló mucho, se habló siempre por parte de la parte que nos había denunciado, por parte de la Junta de Gobierno y de la cofradía, nunca se habló nada, ni en foros, ni en prensa, ni en ningún medio. Todas las noticias que salían las proporcionaba la otra parte. Sí. Y cuando llegó el cabildo de elecciones, que es donde yo daba por hecho que tendría otra lista al lado mía, pues bueno, sí hay un grupo de hermanos, ¿no? Claro. Y lo sabrá siendo hermano mayor también, hay un grupo de hermanos que no está conforme con tu forma de dirigir, lo que tiene que hacer es presentarse, dar otra opción, uh-huh, y crear otra vía de trabajo. No lo hicieron, el motivo ellos lo sabrán. Y aquí estamos nosotros, a trabajar por el Nazareno, que es lo que hace falta. De eso se trata, efectivamente, de olvidar, pasar página en la historia de una de las hermandades más antiguas de nuestra capital y de afrontar ese nuevo tiempo, periodo de 4 años con ilusión. Me vas a permitir que tenemos que hacer un alto pequeño para la información comercial. Inmediatamente seguimos aquí con De Cofrade hablando con Alfonso Cortés y con José Manuel Verdulla.